Ministerio del Interior. Dos casos importantes en estos últimos días que han sido efectuados por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos y que justamente hacen un poco de referencia y de eco de esta política pública que viene implementando el Gobierno Nacional. El primer operativo, ACRUX, es un operativo de lavado de dinero a través de un control que se realiza de manera permanente en cada uno de los puertos y aeropuertos a nivel nacional. A dos personas que transportaban en sus maletas una cantidad significativa de dinero. Como yo les había mencionado, se pudo detectar después de un perfilamiento y un control que lo realizamos de manera permanente en los puertos y aeropuertos a nivel nacional, que dos personas transportaban después de arribar de su vuelo desde Madrid sin escala hasta la ciudad de Guayaquil una cantidad significativa de dinero. Básicamente son 350.615 euros. Esta cantidad justamente estaba tratando de ser ocultada en las maletas que traían estos dos ciudadanos que son de nacionalidad albanesa y que básicamente luego de las coordinaciones correspondientes se tiene información preliminar de que también tendrían una situación judicial particular en su país de origen. La lucha antinarcóticos no está solamente concentrada en la incautación de drogas, sino también, como lo hacíamos referencia el día de hoy, en los controles y perfilamientos que se realizan en aeropuertos, es decir, en las personas que ingresan y salen del país, ya sea ingresando o llevando droga, pero también ingresando o llevando bienes o, en este caso, dinero que financian o que buscan financiar actividades del crimen organizado. El segundo caso que les queremos informar es un operativo que se da antinarcóticos, básicamente de microtráfico. Esto corresponde a un trabajo de investigación de 4 meses por parte de la Unidad de Investigación Antinarcóticos. Se logra operar con la detención de 5 personas que están actualmente a órdenes de la justicia. Se tiene la presunción, de acuerdo con las investigaciones, que esta estructura criminal traería algunas cantidades de droga, específicamente a la ciudad de Guayaquil, las pasaría por Lago Agrio, por Baños, hasta llegar acá, y que el objetivo del transporte de esta droga sería luego comercializarla en algunos sectores del norte de la ciudad. Y se incautaron 94 paquetes de marihuana. Estos 94 paquetes estaban en posesión de 5 individuos, uno de ellos de nacionalidad colombiana y 4 de ellos de nacionalidad ecuatoriana, todos de ellos de sexo masculino. Finalmente, solo para que tengan algunos datos importantes, a nivel nacional tenemos una incautación de droga de 51 toneladas. De estas 51 toneladas, 7 toneladas corresponden a droga que se hubiese comercializado para tráfico interno. De estas 7 toneladas corresponden, como les informamos del día de hoy, a 25 millones de dosis que han sido retiradas, y las 51 toneladas en total, que son tráfico para consumo interno y tráfico internacional, dan un total de 463 millones de dosis que la Policía Nacional ha retirado desde enero del 2016. Esto en conjunto lo que nos permite también es tener, en lo que corresponde al número de detenidos por tráfico, a una cantidad de 6.494 detenidos, y específicamente en la ciudad de Guayaquil tenemos 1.954 detenidos, que justamente con este proceso de reforma a la normativa legal, lo que se ha podido garantizar es poco a poco ir cerrando el círculo de la impunidad y que estas personas sean sujetos de procedimientos penales que permitan garantizar el derecho de los ciudadanos. Ministerio del Interior.